Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula? Les comento que como todos sabemos, las personas más especiales fueron las elegidas por Shakira para que la acompañaran a celebrar su cumpleaños este jueves 2 de febrero, cuando por primera vez en 12 años el gran ausente de su agasajo fue Gerard Piqué, su expareja, quien también cumple años ese mismo día. Él estuvo acompañado de su nueva novia, Clara Chía Martín. Pese a que ahora está soltera tras una transición amorosa, eso la fortaleció y tuvo todo el apoyo de su familia y amigos en su día de cumple, quienes se manifestaron a través de mensajes y también acudieron a su casa en Barcelona para gozar. Para nadie es un secreto que toda la prensa española y mundial están pendientes de cada paso que da la colombiana y su expareja Gerard Piqué. Todos los días 24/7 está la prensa española en la puerta de su casa, como mencionó en su última canción, sección número 53, la cual, como todos sabemos, la hizo en colaboración con el productor y DJ argentino Bizarrap. Así las cosas, un reportero español reveló que ayer la cantante barranquillera salió en una furgoneta negra de su propiedad. Momentos antes, los niños, Sasha y Milán, se habían ido con su padre, con maletas y todo, y que a las horas grabaron a la furgoneta regresando sin ella. ¿Será posible que Shakira se haya ido ya para Miami a cuadrar todo lo de su mudanza y que los niños se hayan quedado con su padre mientras ella organiza todo? Porque es muy raro que se haya ido a escondidas sin hacerse notar, porque no quiere causar un gran revuelo internacional, ya que se sabe que por medios internacionales que su padre William Mebarak está mejor de salud. Y ese era el impedimento que la cantante tenía para no irse para los Estados Unidos. Mis queridos amigos y seguidores, si la barranquillera se fue a Miami, esto sería una bomba mundial. Por fin se va a descansar un poco de este show mediático en lo que se ha convertido su vida. Y también va a descansar de la prensa española 24/7 en la puerta de su casa. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.